El vicepresidente de la Comisión Europea ha mandado recientemente una carta al Gobierno de España exigiendo 5.500 millones en recortes. Ahora que ya tenemos Gobierno del Partido Popular, apoyado por el Partido Socialista y por Ciudadanos, ¿qué consecuencias tendrá esa exigencia de Bruselas en Castilla y León? Para contestar tiene la palabra el presidente de la Junta de Castilla y León. Gracias, presidenta. Mire, yo no tengo ningún dato cierto, no sé si lo tendrá usted acerca de cuál va a ser el presupuesto general del Estado para el año 2017, ni tampoco cómo se va a producir o no se va a producir ese ajuste efectivamente del 3.6 al 3.1 en el objetivo de déficit de España, ni si eso siquiera, como usted afirma, y no sé si tiene datos al efecto, se va a producir a través de un recorte presupuestario, porque tengo entendido que el Gobierno está hablando de las resultas del crecimiento económico y, por tanto, de una mayor actividad, de una mayor recaudación y también, como no, de la revisión de algunos impuestos. Lo que sí le puedo decir y lo que sí le puedo informar es cuál es nuestra posición en relación a ese asunto respecto de los márgenes del objetivo de déficit en Castilla y León, en nuestro presupuesto. Y en nuestro presupuesto nosotros vamos a defender, ya lo hemos hecho y desde luego lo, lo, lo vamos a continuar haciendo, que no se modifique como mínimo. Aquella asignación del déficit a las comunidades autónomas que se produjo en el Consejo de Política Fiscal y Financiera del 28 de abril pasado y que establecía que el objetivo de déficit para las autonomías respecto de este año, que es el 0,7%, ojo, si se actualiza, que todavía no se ha actualizado por el Consejo de Ministros, sea el 0,5%. Eso para nosotros es sagrado. Muchas gracias. Gracias. Para un turno de réplica, el señor Fernández Santos. Señor presidente, yo le he preguntado por los recortes y usted no me ha dicho absolutamente nada de los recortes cuando usted lleva años siendo el jardinero fiel de Angela Merkel y del señor Mariano Rajoy, cercenando y podando nuestros servicios públicos en estos últimos años, como le voy a pasar a demostrar. Por eso para nosotros es un drama que siga gobernando el Partido Popular con el apoyo del Partido Socialista y de Ciudadanos, conformando esa gran coalición, esa triple alianza, porque usted, y sus palabras por sus obras, les conoceréis, usted lleva años perpetrando recortes en esta comunidad. Autónoma y eso es un drama, porque los recortes matan, señor presidente, porque los recortes producen muchísimo dolor y muchísimo sufrimiento a la ciudadanía castellana y leonesa. Y ustedes recortan no solamente por la infame reforma del artículo 135 de la Constitución que perpetraron con el Partido Socialista anteponiendo los intereses de los bancos y acreedores alemanes a los intereses de nuestros paisanos y paisanas. Usted recorta como consecuencia de su comisión ideológica neoliberal para privilegiar el interés de lo privado de unos pocos en detrimento del interés de lo público de la mayoría. Y voy a reafirmar mi aseveración con datos, y esta vez espero que no haya controversia entre los míos y los suyos, porque los que le voy a dar son de la Junta de Castilla y León. Desde el año 2010 ha recortado usted 538 millones de euros en educación, sanidad y servicios sociales. La palma se la lleva a la educación, con 322 millones de euros recortados desde el año 2010. Y esto tiene su traducción ideológica. Se ve que en las enseñanzas de régimen general el año pasado se perdieron 3.532 alumnos, el 92% de ellos de la educación pública y solamente el 8% de ellos de la educación privada. Si vamos a la enseñanza universitaria, en los últimos cinco años, en Castilla y León la universidad pública ha perdido 9.779 alumnos y la universidad privada ha ganado 5.000. Está claro a quién favorecen los recortes, está claro a quién benefician sus políticas a la educación privada. En Sanidad, en los últimos años, ha recortado 210 millones y esto también tiene su traslación ideológica. Se ve claramente en las listas de espera. En el año 2011 había 22.000 castellanos y leoneses en lista de espera. Hoy tenemos 32.000. 10.000 más en tan solo 5 años, cuando además nuestra población se ha disminuido en 88.000 habitantes. La media de espera hace cinco años era 57 días, hoy son 104 días de espera. ¿A quién favorece las listas de espera? ¿A quién favorecen los recortes en sanidad? A la sanidad privada. Y, señor Herrera, los servicios sociales tampoco se han librado de sus tijeras, ha recortado 7 millones de euros en los mismos. Y le voy a decir una cosa. Nosotros estimamos que para acabar y revertir con los recortes es necesario un sistema de financiación autonómica que se adecue a nuestras singularidades, a nuestro envejecimiento poblacional y a nuestra despoblación. Y hemos firmado un pacto de comunidad porque somos leales a ellos. El problema es que su partido, el Partido Popular, gobernando Madrid cuatro años con mayoría absoluta, no ha modificado una sola coma de un sistema de financiación autonómica que es perjudicial para Castilla y León. El drama es que el señor Montoro, Seguirá siendo, con el apoyo del PSOE y de Ciudadanos, ministro del Gobierno de España. Y ustedes no solamente han recortado los servicios públicos, somos la segunda comunidad de toda España en la que más han caído los salarios desde el año 2010. Estamos viendo el terrible drama de ver cómo en Castilla y León uno de cada cinco salariados cobra menos de 300 euros al mes. Ustedes, con sus políticas neoliberales y con su reforma laboral, están llenando a Castilla y León de miles de trabajadores y trabajadoras pobres, por no hablar de los mayores de 45 años a los que directamente están expulsando del sistema. ¿Sabe quién ha sido el único colectivo que ha incrementado exponencialmente sus ganancias en estos años de recortes? Se lo voy a decir yo. La banca. Sus recortes, señor Herrera, se traducen en paro, pobreza, precariedad y despoblación. Y como usted parece que es cinéfilo, le haré un símil cinematográfico para ver si así lo entiende mejor. Usted. O al ángel exterminador de lo público, se ha convertido en un manos tijeras que ha logrado que unos de los suyos hayan dado el golpe a costa del hundimiento de la mayoría social de nuestra comunidad autónoma a la que lleva camino de la perdición. El drama, señor presidente, es que esto no es una película de terror, esto no es ninguna película, esta es la cruda realidad a la que nos han condenado sus políticas neoliberales. Y frente a esas políticas, frente a su gobierno apoyado por el Partido Socialista y por Ciudadanos, seguiremos siendo algo de la calle, seguiremos trabajando todos los días en estas Cortes y en las calles para dar voz a los más desfavorecidos, para dar voz a los que no tienen voz y hacer que las personas en Castilla y León sean lo primero. Muchas gracias. Para un turno de dúplica, el presidente de la Junta. Gracias, eh, Presidenta. Mire, eh, señor Fernández, la idea mesiánica que acaba de eh, volver a exponer su señoría de que nunca debería haber ni ajustes ni recortes, aun cuando exista un contexto económico y social tan adverso como el que hemos atravesado durante los últimos siete años, puede eh, sonar muy bien. puede incluso eh, ajustarse a la estética de Jesucristo superestar que usted eh, luce en esta cámara pero mire choca con la dura eh, realidad y lo saben muy bien saben quién pues lo saben muy bien creo que le sonará por ejemplo a los ciudadanos griegos Y también lo saben muy bien los ciudadanos portugueses, que, que como consecuencia de algunas de sus propuestas se han visto, sin duda alguna, severamente golpeados en algunos de sus intereses y precisamente aquellas capas de la sociedad más necesitadas de la protección pública. Ahí están los bárbaros recortes en las pensiones, los bárbaros recortes en los salarios públicos, los bárbaros recortes en prestaciones sociales, el pago para acceder a la atención primaria en la sanidad, el pago de peajes en carreteras que no son... autopistas o que non son autovías, las subidas generalizadas de impuestos. Mire, ustedes afortunadamente, a pesar de que hoy haga este papel que tiene que hacer en este Remember de Cinema Paradiso eh, que, en el que usted quiere convertir la política, ha ido modificando, han ido modificando su postura. Yo quiero recordarles cómo en un momento inicial, y de esto no hace tanto tiempo, ustedes no reconocían objetivo de déficit alguno. Ustedes se rebrincaban, por supuesto que sí. A mí me llama jardinero de la señora Merkel. Para usted, al parecer, es un fantasma que existiera ningún tipo de límite al gasto público. Ustedes incluso exigían... Recuérdenlo, no están tan ajenos la, la no devolución de la, de la deuda pública. Hoy ya son más moderados. Hoy, es, efectivamente, en aquellos lugares fundamentalmente donde gobiernan y también con carácter general, ya hablan de suavizar plazos de cumplimiento. Incluso eh, en sus últimos documentos apuntan cuestiones con las que nosotros podemos estar completamente de acuerdo. Yo he hecho referencia anteriormente a que nosotros vamos a defender un eh, reparto proporcional del déficit total de España por Administraciones en función de la importancia que tiene el gasto, total, el gasto público que nosotros tenemos asignados. Es el 33%. Y ustedes están diciendo esa idea de que el reparto del objetivo de déficit debe tener en cuenta los servicios que prestan las comunidades. O también una idea que, ¿cómo no vamos a compartir? Que la prioridad debe ser la reducción del desempleo y no la reducción del déficit. Pero el desempleo se reduce con crecimiento económico. Y el crecimiento económico y la reducción de empleo que hoy se está produciendo en España son el principal argumento que el propio. Gobierno de la Nación puede exprimir ante las autoridades europeas para decir que España está cumpliendo con sus obligaciones y que los españoles han asumido muchos, muchos sacrificios precisamente para ello. Pero no hay que incurrir en los errores del pasado. Desde luego, no en el austericidio al que nos quieren llevar algunas medidas procedentes de Europa. Y he de recordarle a usted que también a lo largo de este año se ha logrado modular los objetivos de déficit, suavizar los objetivos de déficit. No es suficiente y debemos estar atentos. Pero desde luego, no me plantee usted de nuevo incurrir ese error que es la ilusión por el gasto. Eso es lo que ustedes plantearon. Recuerden dónde estaban los 90.000 o los 60.000 millones de euros de incremento del gasto público. ¿De dónde procedían? Pues del incremento fiscal, de eso que no querían ustedes reconocer, de eso que no querían trasladar a las clases medias, a la gente, como ustedes dicen. Pero mire, eh, señor Fernández, si nos hemos entendido en esta Cámara para fijar una posición de comunidad que defienda a Castilla y León en el debate, que no va a ser un debate fácil y usted lo va a ver dentro de su propia organización. En relación con el modelo de financiación autonómica estoy convencido que también en esta cuestión, que en muchos aspectos es sanidad, pero que al final es también defensa de lo propio, nos podemos entender en la defensa de los intereses de Castilla y León frente al déficit. Muchas gracias.